La motivación fundamental de este encuentro de percusionistas se debió a la necesidad que existe en la actualidad de lograr un acercamiento entre los percusionistas de la ciudad. La presencia de estos músicos en este seminario se debe a su trayectoria dentro del movimiento musical. Estos músicos son Alfredo Padilla, Alberto Borregales, Raúl Bolívar, Yuber Ramírez, Nico Monterola, Fran Márquez y el conocido Pau Fran. Esta actividad fue organizada por la Dirección de Producción y Asistencia a la Comunidad de Fundarte, integrada por Nelly Ramos, Román González e Eliana Urbina, y por el Taller Cultural San Agustín, en el cual participó José Agapito Hernández, Derby Romero y este servidor. No, la verdad es que este seminario del timbal me ha dado mucho placer y mucho gusto poder participar en él. El timbal es un instrumento que data pues de la época de la colonia, como ya todos lo saben. Nació en Cuba. Aunque el timbal que actualmente usamos en Latinoamérica, todos los timbaleros, no es propiamente fabricado en Cuba. Ahora con la nueva fábrica del compañero aquí, yo creo que vamos a tener más timbales venezolanos. El timbal es un instrumento, como ya dije antes, pues creado en Cuba. Su nombre primitivo o primario fue las pailas. Este nombre se debió a su forma parecida al timbal sinfónico o tímpani, que en realidad era lo que se comenzó utilizando en la época que se tocaban las danzas en Cuba. Entonces empezaron los percusionistas a utilizar este timbal. Hay un tipo de timbal sinfónico que se llama piccolo, que es un timbal sinfónico pequeño. Y bueno, este lo utilizaban y empezaron a hacer ritmos con esto. Después, posteriormente, pues nació la formación de las pailas o timbal, haciéndolo pues con dos vasos redondos, con una medida aproximada a los 10 u 11 pulgadas de espesor y 13 de diámetro, el macho, o sea, tambor pequeño, y 14 la hembra. Fijado en un soporte o atril para poderlo tocar con mayor facilidad. Después, posteriormente, le anexaron los cencerros. Originalmente se usaba una especie de cajita china o coco. Eso fue lo primero que usaba, pero después entonces empezaron a utilizarse los cencerros y se le fue aplicando. Hicieron un timbal con la paila donde guardaban caramelo, donde almacenaban caramelo, y de allí una serie de transformaciones, y es más o menos parecido a este timbal que tenemos hoy, que es una imitación bastante aproximada de aquel timbal cubano de charanga. Entonces, en aquel tiempo solamente utilizaba este aditivo, este implemento, ya es de moderno. En Cuba no se usaba esto, se usaba solamente la paila. Esta campanita la ponían aquí, que tenía con el doble propósito de la comodidad al tocar, y que esta campana puesta aquí le da cierto color a esta paila, cierto sonido, como digamos, como apagado, que es el sonido típico de la charanga. Entonces, todo lo que no era ni bolero ni danzón, todo era acompañado con esta campanita, o aquí en la campana que estaba colocada aquí, como ya dije, o aquí en la campana. Ahora bien, el timbal que se usa hoy en día aquí en Venezuela es el Latin Percussion. El timbal Latin Percussion es un instrumento
creado en Nueva York por unos señores que se dedicaron a fabricar congas, bongos, campanas, timbales, timbalitos, etcétera. Pero el modelo de este timbal sí es cubano, porque cuando Tito Puente, en una ocasión, en los años 50 y pico, estuvo de visita en Cuba, como él era ya un músico conocido y consagrado, pues le obsequiaron un juego de timbales y un timbalito. Bueno, esto se lo llevó y se lo trajo él a Nueva York, y de allí, cuando ya se terminó la fabricación, que descontinuaron la fabricación de los timbales Humberto Morales, entonces empezó la T-Percussion a fabricar el timbal, que es el que mayormente se conoce aquí en Venezuela, y diseñado, dicen que es Tito Puente, pero en realidad no lo diseñó Tito Puente, es un timbal cubano, es decir, tomado el diseño de un timbal típico cubano. A raíz de el bloqueo de Cuba y la llegada de Fidel Castro y esas cosas, entonces viene aquella gran inmigración y se van cantidad de músicos cubanos a Nueva York y a las ciudades norteamericanas, pero de esa gran cantidad de músicos cubanos se fueron muy pocos timbaleros, casi ninguno. Se fue Chihuahua, que era güirero y tocaba charanga. Bueno, entonces ya en Nueva York empieza aquel movimiento, ya el señor Humberto Morales, cuando empezó la época aquella de las grandes bandas con Machito y con la inmigración de Machito y ese poco de gente, llegaron Machito, Mario Bauzá, René Hernández, Chano Pozo, había llegado antes. Bueno, entonces comienza aquella gran transformación. La mayoría de estas bandas latinas tocaban con músicos americanos, porque casi no había músicos latinos que tocaban metales y instrumentos de viento y esas cosas, ¿no? Entonces comienza en los puertorriqueños, que ya según el Pavo Frank, que estuvo allá en ese tiempo, que fue un tiempo clave en la música latina, yo estoy hablando mucho con él sobre esto, entonces me dice que las referencias que tenían eran los discos, el disco que marca, como decir, la pauta sobre la nueva forma de tocar el timbal, un disco que se llamó, o que se llama, Cuban Jazz Session en miniatura, que es de Cachao y su ritmo caliente, le toca Guillermo Barreto. Ese disco le sirvió de referencia a todo aquel timbalero o percusionista con guerra y bongocero que quería aprender cómo era la nueva forma de meterse en ese mundo de la música latina, de la percusión. Entonces, cuando empieza aquella época de las grandes bandas, ya despunta Humberto Morales y Tito Puente, que estaba muy joven en ese tiempo. Los latinos ya ven el timbal como, yo voy a ser baterista ahora de la orquesta. El timbalero ya va adquiriendo como más personalidad dentro de la orquesta. Ya no es, mira, no es un timbalero ahí, ya no, la cosa no era así. Ya el timbalero tenía que leer música, ya el mismo timbalero se veía como veía el baterista de las orquestas americanas. Entonces, Humberto Morales diseña un timbal, ya hace un método para tocar timbales con los ritmos básicos. Y él diseña ese timbal, y ese timbal es el que se usaba en ese tiempo en todos los países de Latinoamérica y ahí en Estados Unidos para tocar nuestros ritmos latinos, ¿no? Aparece la técnica, ya el timbalero leía y ya tocaba en grandes bandas. Aparece esta campana grande, que es creación de los timbaleros puertorriqueños, y el platillo se usa más porque ya los ritmos que se tocaban eran más ya latinos que otras cosas, ¿no? Mambo y esas cosas. El timbal ya en Venezuela, ya todos los conocemos, ya sabemos cómo es, ha sufrido algunos pequeños cambios. El timbalón no es sino simplemente el mismo timbal, pero el vaso con una dimensión mayor para que tenga un poco más de profundidad en su sonido.
El timbalito, que es el timbal, es el timbal mismo, pero un poco más pequeño, da un sonido más soprano, un poco más pequeño, pero en realidad viene siendo la misma cosa. Y si nos ponemos a analizar fríamente la cosa, el timbal, el timbalito, el timbalón, el origen verdadero de ellos es el bongo. Del bongo es que viene esa idea de los que tocaban en la época esa de la colonia, cuando se empezó el danzón, que el danzón no es sino la unión de danza y son. Y entonces, pues, ellos, me imagino yo, no me consta, pero me imagino yo que como utilizaban estos timbales grandes, entonces la idea de hacer uno más pequeño, y se inspiraron en la forma del bongó, porque el bongó sí es un instrumento más viejo, el bongó es un instrumento todavía un poco más antiguo que el timbal, igualmente que las congas. Estos instrumentos inclusive nacieron, y ya me estoy metiendo en otros instrumentos que no debería, pero como una pequeña acotación, pues, se nacieron en realidad por crear instrumentos para hacer música pagana, porque en realidad en los afrocubanos, los de origen africano en Cuba, ellos tocaban sus tambores exclusivamente para ritos, celebraciones muy especiales, para entierros, usaban los batá y otros tipos de tambores que existen, como el tambor yuca y otros más que hay. Pero la música, cuando empezó a integrarse estos tambores a la música bailable, entonces utilizaron, salieron las congas o tumbadoras y el bongó. Por eso mismo digo que son instrumentos mucho más viejos que el timbal. El timbal vino posteriormente. En el año 60 arranca en Nueva York una serie de paileros, tanto de charanga, pachanga y timbaleros de banda, como el señor Fred Papi Pagani, Chiqui Pérez, Manny Oquendo, Mike Collazo, y salen lo que llaman conjuntos. Estas son personas que hacen responsable la paila que estamos tocando hoy en día todos nosotros. La cáscara que acaba de hacer el señor Pau, la campana, así estamos tocando siempre. Y se debe tocar así mientras uno esté en un conjunto. Por lo menos, Chiqui Pérez en Nueva York viene siendo en el año 60 el que graba la mayoría de las charangas junto con el señor Manny Oquendo, con Pacheco. Que para esa época Charlie Palmieri, Pupi, era músico de Pacheco. Después se abre los conjuntos, ya sale Charlie Palmieri con la Duboney, sale Barreto con Chiqui Pérez, Pacheco con Manny Oquendo, y va extendiéndose a los años 65, Fred Pagani, pailero de Tito Rodríguez, que realmente para mí fue el pailero de más seguimiento, la cáscara, digamos, más clara, más concisa, la campana más cerrada que ha habido en Nueva York. Y Manny Oquendo viene siendo el cantor del timbal. Para el año 65 aparece también un señor llamado Oreste Vilató, que es el que hace una función de la paila cubana, pero con un poco más de actualidad. Pone de moda el abanico de charanga, y es el que empieza a usarse en lo que es conjuntos. Para bandas como las de Tito Rodríguez, Machito, y el pailero cerraba más la cáscara de esta forma. Los abanicos de conjunto o los abanicos de pachanga es una de las cosas que aquí realmente no se ha tomado mucho en cuenta.
es muy diferente al abanico de charanga. Ejemplo. El abanico que se utiliza en charanga es este.